¿Cómo la ves? ¿Dónde vamos, papá? Venimos en la laguna por el rumbo de la náutica que le decían antes. La náutica. ¿Por qué? ¿Qué había? Queda en el sentido contrario del... ¿Pararon? Me los termine. ¿Pararon? ¿Dónde andamos, papá? En la laguna del Nainari. Demasiado. Aquí con los patitos. Demasiado. Ah, es la comida que tienen ahí, con razón están ahí. Hace 60 años, yo me tiraba clavados y me bañaba ahí, pero ya no dejan. ¿Ya no dejan porque está sucia? ¿Hay amibas o qué dijeron? No. Sí, la amiba de la vida libre. Está ahí domingo. Ahora no sé. Y esa era la rampa de la náutica. Sí, mira, fílmame. ¿Cómo ha bajado el nivel de la laguna? ¿Te acuerdas? ¿Viste el video de cuando me bajé al vertedor de la presa? Ey. Al vertedor de la Macías. Ey. Ah, pues me voy a bajar al vertedor otra vez. Este es el vertedor. Ten cuidado. Pues bájate desde acá, mejor. Este es el vertedor. Señores, soy de Sonora y sangre de ella aquí tengo, y no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Y como buen sonorense, lo que digo lo sostengo. Nací en el Valle del Yaqui y el Mar de Cortés me baña, y para las cosas de amores yo tengo también mi maña, y la mujer que ande conmigo ni su mamá la regaña. Ahí están los patitos. Mira. Los patos.
se ve, ¿verdad? Sí. Ahí venden sobrecitos para darle comida a los patos. ¿Sí? Sí. Pasajero de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño cuando subió una señora con unos ojazos negros de veras encantadora. Por ahí llegando a los mochis yo le vi buenos modales. Le pregunté que dónde era, me dijo que de Nogales, que iba para Magdalena a visitar a sus padres.